Saludos, mi gente, regreso una vez más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a afinar una pasola 3KJ que tiene problemas de arranque, que arranca muy lento, que no tiene fuerza en la subida. Una pasola que está nueva, tiene poco uso en la calle y la vamos a afinar. Que en una subida no sube con dos gentes y si se para no arranca. Bueno, en este caso le mostraré un video. Bueno, como ahí se pudo observar, ahí la pasola, usted acelera y la pasola se queda casi en el mismo lugar, que no avanza, no tiene la revolución que necesita para que agarre de una vez y suba rápido. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a trabajarle lo que es con los sprines y los rolos y lo vamos a limpiar completamente para que la pasola coja un mucho más de revolución y vamos a hacer que la correa suba un poco más para que patine. Así la pasola va a tener siempre su buena revolución para arrancar una subida con una gente atrás o hasta solo. Pero siempre va a estar viva. Un saludo a toda esa gente que siempre están activos en mi canal. Los que no están suscritos, que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos que subo.
Ya quitamos la tapa de cloche. Ahora vamos a quitar los cloches. Miren, mi gente, aquí vamos a alar un poco la correa. Así usted se va a dar cuenta cuando el spring está un poco débil. Si usted ve que usted la ala y se siente como sin fuerza, ya usted sabe que el spring está débil. Que cuando el spring está bueno, usted ala esa correa así como yo la alé. Y es un poco duro. Bueno, mi gente, como se puede observar ahí, estos son los rolos originales, son los que trae la pasola. Aquí está todo de fábrica. Es primera vez que se desarma. Estaba un poco sucia la campana. La vamos a limpiar bien. Vamos a desarmar el cloche de atrás. Miren cómo abre. Pues eso abre tan suave por el spring. Vamos a trabajar con ese mismo spring pequeño porque no le podemos cambiar esos sprints porque están buenos. Y una que la pasola tiene transmisión estándar y está estándar también la pasola de pistón. Así le ponemos mucha revolución a la pasola. La pasola se rota muy rápido. Pero solamente le vamos a cambiar el spring grande.
Aquí le vamos a poner este spring que está más fuerte que el que tenía. Con este es que vamos a trabajar. Aquí vamos a usar cuatro originales de lo que trae la pasola y dos livianos. Ahí la corra se siente bien, pero vamos a trabajarle un poco para que suba un poquito más. Así la correa puede patinar un poco. Ojo, no sube, esa correa no suben hasta arriba porque son las flechas cortas. Las flechas largas suben más. Y la 4JP. Aquí le vamos a poner un aligner para que la correa suba un poco más. Así patina un poco más también, tiene un poco más de revolución. Y ahí la pasola siempre se mantiene viva. Aquí prendemos la pasola, vamos a graduar un poco el aire del quebrador, porque tiene un poco de exceso. Porque si la pasola tiene también exceso en el quebrador, puede estar bien afinada, puede estar bien de rolo de spring, pero arranca lento. Como quiera, la va a sentir que arranca lento. Y va a limpiar después que usted arranque.
Después que aquí graduamos el aire, y ahí ya usted sabe que cuando la pasola está bien afinada, que arranca nítido.